vamos a hacer un portaalfileres en pulsera o manilla. Así, hay de diferentes tamaños y colores. Podemos realizar dependiendo al material que podamos conseguir y tamaños también, ¿no? Así. Para este alfiletero vamos a necesitar perlas del número 8, ¿sí? Vamos a necesitar también perlitas para combinar de número 4. De estas vamos a necesitar 60 unidades para realizar la base, ¿ya? Y también vamos a necesitar 86 unidades del número 4 para realizar la manilla y el adornito que ven acá, ¿sí? También vamos a necesitar el hilo plástico, que utilizo el de 0.40, ahí en diferentes calidades. Y también voy a necesitar un hilo elástico, así. Ya hay de diferentes grosores. Por el momento pude encontrar solamente del 0.8. Si hay uno más delgado, sería excelente. También vamos a necesitar agujas, el hilo plástico, como les decía. Para hacer la base, pueden enhebrar o ensartar 3 metros de hilo, que les va a dar exactamente para terminar todo esto. Y también vamos a necesitar un retazo de tela, ¿sí? Para cortar, para hacer nuestra base para poner los alfileres, perdón. Y también vamos a necesitar un montoncito, una cantidad pequeña de fibra o algodón, lo que quieran utilizar ustedes. Y vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a comenzar enhebrando nuestra aguja. Vamos a aplastar un poquito, así, en esta parte para que pueda atravesar el ojo de la aguja. Vamos a poner a nuestro hilo 10 perlitas, ¿sí? Tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Y vamos a volver a pasar por esta parte. Vamos a pasar por todas las perlitas de nuevo. Cuando lleguemos al final, vamos a hacer unos nudos. Ahí está. Para asegurarlo un poco, me voy a venir a este lado con el hilo, con lo que queda. Así. Y lo voy a asegurar aquí una más. ¿Sí? Vamos a atravesar por esta, nos vamos a ir hacia allá, y si ustedes quieren pueden hacer un amarre más aquí, o sea, pasamos a este lado, y si no, con esto es suficiente. Cortamos el restante del hilo y comenzamos. Vamos a colocar 4 perlitas para formar una flor de 5. Más estas son 5. Ahora vamos a pasar por acá, así. ¿Sí? Les recomiendo que por cada flor que vayan formando, vayan atravesando una vueltita más para que el trabajo quede firme y con el uso y con el tiempo se estira un poco el plástico
entonces se va a ir soltando un poco, pero si tenemos, si lo hacemos más firme, entonces esto nos va a durar mucho más tiempo, ¿sí? Ahora ya no vamos a poner 4, vamos a colocar 3 en todas, solo en la primera ponemos 4, ya en las siguientes vamos poniendo solamente 3, ¿sí? Porque vamos a atravesar esta y esta, entonces formamos otra vez 5. Tenemos 3 en el hilo, 4 y 5, ¿sí? Así. Se dan una vueltita ustedes y cuando salgamos por esta perlita vamos a venir a la siguiente, a esta. Y aquí otra vez vamos a colocar nuestras 3 perlitas. Y nos va a quedar así. Vamos a ir atravesando por todas estas, formando nuestras florcitas por las 10 primeras que colocamos. ¿Sí? Como siempre, yo ya tengo uno avanzado aquí para mostrarles cómo va a ir quedando. Y vamos a volver a hacer igual. 1, 2 y 3. Estamos en la antepenúltima. Nos falta estas 2. Entonces pasamos por aquí y por aquí. Voy a volver. Hemos llegado aquí, ya no pasamos a esta, nos vamos a venir a esta perlita y ya no vamos a colocar 3, vamos a colocar solo 2, porque aquí tenemos 3 perlitas con las que vamos a cerrar 2. Pasamos por esta. Para armar la siguiente vuelta vamos a venirnos a esta perlita de acá, ¿sí? Ahí. Y vamos a armar esta parte, ¿sí? Hemos armado todo esto. Ahora vamos a armar toda esta parte. Vamos a poner 3 perlitas para empezar. Estamos aquí y nos vamos a venir a esta perlita, vamos a saltar una más y volvemos a armar una flor de 5, ¿sí? Ahí está. Vamos a volver a darnos una vueltita. Vamos a avanzar 2 perlitas. Ahí está, 2 perlitas y vamos a poner solamente 2, porque tenemos 3 aquí. Vamos a trabajar con esta y con estas 2. 1, 2, con estas son 3, 4 y 5, ¿verdad? Y se va formando esta parte. Vamos a hacer una más.
Así vamos avanzando por todas las perlitas igual hasta llegar a esta parte, al final. Vamos a tener así avanzado, ya casi llegando al final, ¿sí? Y vamos a volver a... Tenemos 1 y 2 para trabajar, ¿sí? Entonces vamos a venir aquí y a esta perlita, dos perlitas, y vamos a ponerle 2 también, ¿sí? 1, 2. Ahora, igual que en la primera vuelta, no vamos a venir a estas dos, nos vamos a subir por acá y vamos a cerrar aquí con una perlita, solo una, ¿sí? Listo, y nos quedó así. Bien, y aquí vamos a venirnos una perlita acá, ahí, estamos ahí, ¿sí? Y vamos a poner una a una las perlitas al medio de cada perla grande, ¿sí? Así. Así vamos a ir por todo el contorno. Y vamos a dar una vuelta más y lo vamos a asegurar nuestro hilo y lo vamos a cortar, ¿sí? Bien, hemos llegado a esta parte, ¿sí? Ya hemos terminado, hemos dado toda una vuelta, lo vamos a asegurar el hilo, ¿sí? Vamos a bajar acá y nos vendremos a este lado para que sea más fácil, ¿sí? Vamos a pasar este hilo, el hilo de al lado, y vamos a hacer un nudo ahí. Hacemos un nudo, nos venimos acá, vamos a hacer otro nudito. El hilo tiene que estar así, torcido, ¿no? Y pasamos por ahí, se hace el amarre. Otra vez. Y nos queda así. ¿Sí? Bien, para hacer la parte de la manilla, vamos a enhebrar un hilo elástico, aproximadamente 1,5 metros, y nos vamos a venir a una de las perlitas, ya como son 10, vamos a atravesar una de las perlitas. Aquí abajo vamos a trabajar con este color y con este color, ¿sí? Como la base es azul, yo lo voy a combinar con este color, ¿sí? Le voy a colocar 4 perlitas, 3 y 4, ¿sí? Voy a volver a pasar sosteniendo esto a un lado, ¿sí? Necesito
hacer espacio. Es un poco durito y entramos por ahí, ¿sí? Vamos a sujetar este extremo para que no se vaya con nuestro hilo, ¿sí? Ahí está. Y vamos a volver a entrar por esta, por estas cuatro. Aquí vamos a ajustar y vamos a hacer un nudo. Y vamos a volver a hacer otra vez. Ahí. ¿Sí? Vamos a sostener aquí el hilo y vamos a atravesar por esta. Vamos a pasar uno. Y vamos a pasar dos. Y vamos a empezar a trabajar con esto. Vamos a empezar a avanzar aquí. Como ya han pasado varias veces, los hilos se pone un poquito más duro. Vamos a jalar más. Vamos a hacer esta parte, ¿sí? Entonces, estoy acá. Voy a poner una celeste o verde, como la quieran. Voy a poner dos azulitas y voy a volver por esta, ¿sí? Un poco duro, pero pasa porque es elástico. Ahora vamos a venir. Y ya está. ¿Sí? Ahora voy a colocar dos verdes o celestes, perdón, y una así. Y voy a atravesar por acá. Nuestra primera fila se va a ir formando así, 1, 2, 3, aquí 1, 2, 3, igual. Vamos a atravesar a la primera, a esta de acá, ¿sí? Ahí. Llegamos aquí y otra vez, una celeste y dos azules, así. Y volvemos por esta. Así. Vamos a hacer una más. Subimos hasta esta. ¿Sí? Son dos que pasamos. Ahora vamos a colocar para formar las otras. Aquí va a venir una azul. Aquí tienen que venir dos celestes. Entonces, como estoy saliendo del azul, voy a poner dos celestes y un azul, porque al entrar aquí, esta se va a quedar acá. Ahí está. ¿Ves? Otra vez voy a venir acá. Dos perlitas subo, las dos del otro color. Y aquí, como estoy saliendo por esta, aquí tiene que venir del mismo color. Entonces voy a atravesar una y dos azules. ¿Sí? Y voy a volver a ingresar por esta. Así. ¿Sí? Así se va a ir formando nuestra primera fila.
ya estamos llegando para finalizar, para cerrar. Aquí, por ejemplo, tenemos, vamos a contar en cada punta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tenemos que tener 14. Depende al ancho de la muñeca que tengan, ¿no? Porque hay muñecas un poco más delgadas y un poco más gruesitas. ¿Sí? De acuerdo a eso ya tienen que aumentarle para que no les ajuste demasiado. Vamos a hacer una más. Y con las dos celestes cerramos. Vamos a poner una, dos y una. Entramos aquí y salimos por esta. Así. Vamos a colocar dos, perdón, una blanca y dos celestes. Listo. Entonces, hemos hecho una fila y hemos llegado a esta parte, ¿sí? Estamos justamente aquí. Vamos a subirnos aquí y aquí vamos a armar uno similar a este lado, ¿ya? Entonces vamos a colocar para esto dos celestes, ¿sí? Dos celestes y una blanca. Y vamos a atravesar por esta. ¿Ya? Hacemos primero eso. Y luego nos venimos acá. ¿Sí? Nos vamos a venir a este lado. Y va quedando así. Miren, nos va a quedar así. ¿Ya? Aquí voy a cargar una perlita celeste. Y me voy a atravesar al frente, a la mitad. Voy a contar 1, 2, 3, 4. En la quinta perlita voy a atravesar a este lado. ¿Sí? Así. ¿Ya? Y voy a poner una perlita más y me voy a venir aquí. ¿Sí? Ahora, para que esto nos quede más seguro, vamos a darnos una vuelta por aquí, ¿sí? Por aquí no es necesario asegurar todavía el hilo porque nos va a dar problema al atravesar aquí y aquí. ¿Listo? Ahora sí aseguramos el hilo, ajustamos un poco, así, ¿sí? Ahora vamos a bajar por esta. Nos venimos acá. Ahí, ¿sí? Estamos ahí, ahora vamos a pasar a la celeste. Ahora tenemos que armar a este lado, ¿sí? Entonces, agarramos así nuestro hilo que quede un poco ajustado y vamos a poner una perla celeste y una perla blanca. La blanca va a venir a formarnos aquí, la B, aquí y la celeste aquí, ¿sí? Vamos a atravesar por acá. La B volcada, ¿no? Una B
Entonces así. Sí. Así. Ahí está. No vamos a pasar a la blanca, porque se vería ahí atravesando y aquí no hay hilos atravesando por el medio. Entonces vamos a venirnos a la celeste. Pasamos a la celeste y otra vez cargamos una perlita celeste, ¿sí? Una celeste, una blanca, así, ¿ok? ¿Ves? Se va formando así, ¿no? Vamos a entrar a esta, nos vamos a dar una vuelta hasta llegar. No podemos cruzar directo. Venimos a la celeste. Ahora vamos a poner una celeste y una blanca. Celeste y blanca. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces, cargamos esta. Ahí está, ¿sí? Así. Si tienen algún comentario o alguna pregunta, pueden hacerlo en mensaje y yo les voy a estar contestando, voy a estar leyendo. Y no se olviden de poner un like si les gusta el video, que eso nos ayuda para seguirles compartiendo otros videos más. No lo hagan muy ajustado porque luego no se va a poder estirar el elástico, tiene que tener un poco de flexibilidad. Está muy aprieto, no va a poder ingresar a la mano. Estamos aquí, ¿sí? Vamos a venirnos hasta acá y acá. Y vamos a poner ahora una sola perlita para finalizar. Estamos ahí y nos faltaría una blanca. Entonces pasamos aquí y listo. Jalamos ahí, que no nos quede ni muy tenso ni muy suelto, ¿sí? Ahí está. Vamos a finalizar pasando a esta y hacemos un nudo con este sobrante que dejamos antes de cortar. Vamos a realizar nudos. Y del otro lado. ¿Sí? Atravesaremos con este para que nuestro hilo no se... No lo vamos a cortar ahí mismo el hilo porque se nos va a correr y se va a desatar. Como es hilo liga, es fácil que se nos vaya a desatar si no hemos hecho buenos nudos. Entonces nos vamos a pasar a este lado y vamos a asegurar
que nuestro hilo no se nos vaya a desatar. Listo. Aquí le vamos a hacer unos pequeños nuditos. Y listo. Vengo acá y corto. Listo. Cortamos. Ya está. ¿No? Ahí está. No está ajustado. Tampoco está suelto. Bien. Vamos a realizar el... Vamos a realizar la bolita colchonada para nuestros alfileres. Yo tengo este moldecito que bien lo pueden realizar directo en tela. Mide 14 centímetros de diámetro. Y este pequeñito que nos mide 4 y medio centímetros. ¿No? Entonces cortamos así en la tela, así, ya, y yo ya tengo avanzado. Les voy a explicar en el grande, ¿sí? Vamos a hacer una costura para fruncir más o menos a una distancia de 1 milímetro para que no se nos salga la costura. Vamos a tratar de elegir siempre una tela algodón, sí, porque una tela rígida es un poquito más difícil para poner los alfileres, ¿no? Y aquí le vamos a poner nuestra fibra. Vamos a ir poniendo de a poco. Entonces esto vamos a ir asegurando, vamos a asegurar nuestro, ¿sí? Tiene que entrar acá, sí, es que es suficiente. Vamos cerrando. Y vamos a ir cerrando así hasta obtener todo el fruncido cerrado. Bien. De aquí ustedes pueden agarrar. Si ustedes gustan y quieren hacer un trabajo más liviano, más fácil, pueden cortarlo un poco más y pegarlo con silicona. Ahí. Sí, pero yo lo que hago es hacerle un hilván en la pequeña y queda así, ¿no? Después de haberlo fruncido y cerrado todo, y lo pongo ahí y le paso con una costura de pespunte o hilván también. Listo, hemos culminado. Vamos a hacer un pequeño seguro
y listo. Cortamos el hilo y ya está. Vamos a colocar a nuestro alfiletero. Y ya está. Vamos a acomodarlo. Acá abajo, por ejemplo, no se ve la costura, no se ve absolutamente nada, ¿no? Y ya está. Ahí está nuestro alfiletero. ¿Sí? Hemos terminado con eso. Como les dije antes, pueden hacer de diferentes tamaños y de diferentes combinaciones, también diferentes modelos en las pulseras. Agradecerles por habernos acompañado y estaremos haciendo otros videos para la próxima. Gracias.